others in adventure. A chicken and a penguin. Together we'll be heroes, save the people from evil. Cause we're the trabajo en equipo. ¿Por qué hacemos que el equipo trabaje? ¡Cody! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Ay, no! ¡El trabajo en equipo es genial! ¡Bien hecho, hermanito Joe! Estos intercomunicadores que nos hizo Picaloo son excelentes. ¡Distrae a Lennox! ¡Yo iré por el objetivo! ¡Enterado, hermanito Cody! ¿Ahora qué podemos coordinar? Esta lucha será jaque y mate. ¡Eres un tonto! ¡No eres rival para la líder de la Guardia del Rey Quitón! Si eres tan ruda, ¿por qué no vienes a pelear? ¡Ah! ¡Estabas en eso! ¿Creen que pueden invadir el almacén secreto de Pitón? ¡La bomba barracuda es el arma más potente del mundo! ¿Bomba barracuda? ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Tienen que salir de allí! ¡Prepárense para la extracción! ¡Enterado! ¡Démonos prisa! ¡Oiga, profesor! ¿Puedo congelar esa bomba? ¡Está congelando la bomba! ¡Perlas de Poseidón! ¡Eso lo activará! ¡Deben salir de ahí! ¡Garras extractoras! ¡Actívense! ¡Joe no está listo! ¡Joe, la bomba va a estallar! ¡Tienes que correr! ¡No! ¡Detente! ¡Nunca! ¡No, en serio! ¡Para! ¿Qué? Vaya, esto no es bueno. ¿Joe? ¿Estás ahí? ¡Cody! ¡Ah, Cody! ¡Qué hermosa voz en mi cabeza! ¡Estoy aquí! ¡Estás vivo! ¿Tenías alguna duda? En realidad, no respondas a eso. Estamos trabajando para sacarte de ahí. Solo dinos dónde estás. Eso podría ser... difícil. ¿No hay nada allí que parezca familiar? Por el contrario, todo parece familiar. Porque todo se ve exactamente igual. Muy bien, hermano mío. Respira hondo. Ya se nos ocurrirá algo. No voy a dejarte solo. Bueno, más bien no dejaré tu cabeza. Tu oído, en realidad. ¿Estás seguro de que no estás aquí? ¿Y que esto no es una broma clásica de Cody? Joe, si esto fuera una de mis bromas, te estarías riendo. ¿Te estás riendo? Sin duda no me río. ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Hola, Joe. Muy bien, entonces capturaste a uno de los príncipes de Atlantis. ¿Ahora qué? Ahora te llevaré con el rey. ¿Y dónde está exactamente el rey? El rey está en el palacio. Y el palacio está... por aquí. ¿Cómo sabe eso? ¿Eso importa? ¡Me tiene atado! ¡Pregúntale! ¡No! ¿Qué dijiste? Dije, oye, Lennox, ¿cómo estás segura de que no estás perdida? No estoy perdida. Solía ir a los bosques de algas con mi escuela. Caminábamos por días sin ningún mapa y yo siempre encontraba el camino. ¡Así que sígueme! Sonó bastante alterada. Yo la dejaría tranquila por un rato. No hay necesidad de forzar. ¿El bosque de algas? Ese es un lugar espeluznante. Papá nunca nos dejó ir de excursión ahí. Dijo que era muy peligroso. Lo habría sido para ti. Ahora cállate. En serio, Joe. Creo que deberías hacer lo que la dama... ¿Qué? ¿Nunca te asustaste? ¡No lo digas!
Está acabado. ¿Asustarme? ¡Nunca he tenido miedo en mi vida! ¿De verdad? Yo me asusto mucho. Sobre todo ahora tengo miedo de no salir de estas catacumbas y... tengo miedo de no volver a ver a mi hermano. Parece que tienes que fortalecerte. Una vez, cuando era joven, fui a una excursión. Me separé de mi escuela. Caí en una grieta y me atoré. Sola, en la oscuridad. ¿Pero acaso me asusté? Tal vez. Solo un poco. ¡Pero permanecí firme! Un grupo dirigido por tu tío me encontró. No tu padre, ni los soldados. ¡Pepitón! No sabía que nuestro tío hizo algo así. ¿Alguna vez? Rey Pitón no se preocupa por ti. No necesito que se preocupe por mí. Le debo mi vida. Espera, espera. Tú no me das órdenes. Solo tratas de escapar. Ojalá que sí, solo un poco. Trato de ayudarte. Mira. ¡El camino al almacén! Creí que no estabas perdida. No necesito llevarte con él, ¿sabías? Le robaría a Pitón su premio. Le robarías a Pitón su premio. Joe, ya sé dónde estás. Si hacemos esto bien, podremos sacarte de ahí. Espero estés listo para nadar. Lo que tenemos que hacer es... ¡Joe! ¡Responde, Joe! Su señal se murió. ¿Murió? Mala elección de palabras. ¡Tenemos que volver! ¿Al almacén? ¡Pero habrá cientos de guardias! Pues esos guardias deberán estar listos para mi espada. ¡Cody! ¡Cody! Sí, llama a quien quieras. Aquí abajo solo estamos tú y yo. Ahora es verdad. ¿Qué dijiste? Dije, ¿de verdad? ¿Tu plan es nadar en eso? Sí. ¿Por qué? ¿Tienes uno mejor? No, pero Cody sí. Quizá... probablemente. ¿Tu hermano? Lo dudo. Él es como un águila eléctrica. Él es fuerte y rápido, pero predecible. Solo hace... ¡zap, zap, zap! Pero tú... eres como un calamar. Eres astuto, inesperado... más peligroso, en mi opinión. Además, tú tienes esa loca lanza y siempre gritas algo como ¡revés congelante! Pero si no se te ocurre nada más, sí, nadaremos. ¿Soy peligroso y astuto e inesperado? ¡Revés congelante! ¡Eso es! ¡Libérame y sígueme a mí! Pero eres mi prisionero. Hay una razón por la que siempre te ganamos, y no es porque nuestros planes sean fabulosos. No lo son. Ay, lo dudo mucho. La razón por la que te ganamos es debido a tres palabras: trabajo en equipo. Creo que ni siquiera sabes deletrear eso. Tengo un plan, pero no puedo salir de aquí sin ti, y tú no puedes salir de aquí sin mí. Así que hay que trabajar juntos, a menos que quieras hacer de esta catacumba tu catahogar. Muy bien, entonces me necesitas y yo tal vez te necesito. Pero cuando lleguemos a la superficie... seguiré siendo tu prisionero, pero al menos no estaremos aquí para siempre. ¡Vamos! ¡Utiliza tu cadena! Cuidado, Lennox. Podrías empezar a divertirte. ¡Ah! ¡Allí! ¡Mira! ¡Lennox! ¡Sube! ¡Ya sube, pollo! ¡Nos caemos! ¡No! ¡No es así! ¿Pero acaso me asusté? Tal vez. Solo un poco. Pero permanecí firme. ¡No puedo sostenerlo! ¡No te preocupes! Yo estaba tan preocupado por ti. Pensé que nunca volvería a verte de nuevo. Nunca permitiré que te pase de nuevo. ¡Yo, cuidado! No, Cody, está bien. Tenemos un acuerdo. Así que creo que ahora tendré que ir a las mazmorras. Obedezco a tu tío porque me salvó la vida.
Y a pesar de que iba a encerrarte, tú hiciste lo mismo. ¿Lo hiciste? ¡Fantástico! Me temo que cuando haga mi reporte al rey, tendré que decirle la verdad. Que saqué al rebelde Joe de las catacumbas. Pero su hermano Cody lo estaba esperando. ¡Soldado, qué fue lo que pasó! ¡Exacto! Y Joe, bueno, él tenía su loca lanza. Y es tan impredecible. Y luego, Joe solo dijo... revés. Congelante. No entiendo nada. Está bien, hermanito Cody. No vas a poder creer esto. Sí, está bien. No está bien.